Supongamos que tengo acceso a la vida de usted, a todo lo que usted ha hecho o dicho desde que era un niño, todo almacenado en un ordenador. Me sería muy fácil elegir entre 100 o 200 cosas que usted dijo o hizo mal en toda su vida, haciendo una lista con las fechas, horas y lugares, y luego proclamar a todos que usted nunca hizo nada bien. Por un proceso similar, podría hacer una lista de 100 o 200 cosas buenas que hizo usted y hacerle un santo. Ambas imágenes serían en cierta forma ciertas, pero no toda la verdad. En los últimos 125 años, los testigos cristianos de Jehová han publicado millones de palabras en publicaciones como la Atalaya. Esto incluye poderosos argumentos contra el ateísmo, la teoría de la evolución, la defensa elocuente de la Biblia como palabra de Dios, artículos en defensa de la Biblia en temas como el aborto, la fornicación, el adulterio y las prácticas homosexuales. Las publicaciones de la Westover desde hace años exhortan a los lectores a mostrar cualidades cristianas imitando a Jesús. Han demostrado que la aplicación de la Biblia en la vida familiar es lo mejor. A través de la Atalaya, millones de personas han sido confortadas por el mensaje de la esperanza de la Biblia. Se esperaría que las religiones que dicen ser cristianas y evangélicas aplaudirían estas defensas de la Biblia. Después de todo, ellos también creen que la Biblia está inspirada por Dios y se oponen a los pecados sexuales y al aborto. Se esperaría comentarios favorables de la Atalaya, felicitar a los testigos de Jehová por esparcir esos principios por todo el mundo y en tantos idiomas. Error. La secta de la cristiandad y la apostasía de los testigos de Jehová atacan a la Atalaya y buscan activamente cualquier cosa que pueda desacreditar a los testigos, incluyendo muchas cosas publicadas de hace más de 100 años. Se parecen a la persona que visita una bella ciudad, Viena por ejemplo, y se dedica a visitar el basurero municipal y hace fotos de la basura. Luego va a la zona industrial y fotografía las fábricas. Busca las partes más sórdidas de la ciudad. Busca primero planos para resaltar las partes menos atractivas, garantizándole la peor opinión a verlas. Luego las enseña a sus amigos y dice que Viena es la ciudad más fea del mundo. Al recurrir a tácticas similares, los opositores de los testigos revelan sus prejuicios. La sociedad Westover es un adversario ideológico que desean derrotar a toda costa. Los apóstatas peinan las atalayas de hace 130 años. Toman lo que les interesa a sus fines, pero ignoran el resto. Sacan de contexto los párrafos, aparentando que se dijo más de lo que se quería decir. ¿Por qué lo hacen? Porque es su trabajo. Están lejos de ser una fuente objetiva de información. Francamente, no conozco muchos testigos que se dejen engañar por estas artimañas. Es fácil detectar una agenda tras estas acusaciones, un plan. Casi todo el que quiere conocernos o que ha querido creernos lo ha hecho ya. Y en cuanto a nosotros, los testigos de Jehová, lo que no nos ha matado nos ha hecho más fuertes. Cuidado. No rechazamos a una persona porque nos critique, diciendo que tiene malos motivos. Muchos tienen prejuicios motivados. Los cristianos somos exigentes. Ya que Proverbios 14:15 nos dice, cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos. Thank you.